La madrugada del domingo se registró un aparatoso accidente entre dos vehículos en el libramiento de la cabecera municipal de Peribán, resultando un joven muerto y cuatro más lesionados. Los familiares del desafortunado muchacho indicaron a las autoridades que se llamaba Gilberto S., de 24 años de edad. Era originario y vecino de la comunidad del Carrizalillo, municipio de Peribán, y trabajador del campo. La última vez que lo vieron con vida fue la noche del sábado pasado, cuando acudió a la fiesta de la feria junto con varios amigos. Asimismo, manifestaron que alrededor de las 6 horas les llamaron que el joven estaba muy grave en el Hospital Regional de los Reyes, pues había sufrido un accidente vial junto a sus amigos cuando regresaban a sus hogares a bordo de un auto Chevy y que desconocían que otra unidad participó en choque que se registró en el libramiento cerca de la desviación a Las Tinajas. Los 5 jóvenes fueron llevados al nosocomio en ambulancias, donde lamentablemente Gilberto murió. De sus acompañantes se desconocen sus generales, pero solo uno se mantiene hospitalizado por las heridas que sufrió, mientras que los otros 3 ya fueron dados de alta. Las autoridades ministeriales efectuaron las investigaciones del caso y ordenaron que el cadáver fuera enviado al Servicio Médico Forense de Uruapan, informó para Red 113 Luzma Cervantes.